Hola, muy buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid de la ciudad de Chicago. Hoy en nuestras cápsulas semanales de Fraude al Desnudo, como todos los lunes, cumpliendo la cita con ustedes. Ofrezco disculpas por empezar 14 minutos más tarde, pero inconvenientes de último momento se presentaron y bueno, algunas prioridades. Aquí estoy con ustedes. Voy a mirar que estemos conectados desde Auditor y desde mi página para que estemos, para que todos puedan disfrutar de esta información. Hoy les tengo una propuesta un tanto indecente. Quiero que entre todos los que entremos hoy a este Facebook Live, emprendamos una nueva compañía. Vamos, los invito para que en esta compañía hagamos camisetas blancas. Las camisetas que usan los niños o los señores o las fuerzas militares, que son blancas, sencillas, que no tienen nada en especial. Son camisetas de cuellito redondo y de manga corta. Ese es mi emprendimiento para el día de hoy. A las personas que se unan a este emprendimiento, yo les quiero decir que después de hacer los estudios de mercado, vamos a ganar el 3% de utilidad neta. De acuerdo a lo que hay en el mercado, es una utilidad muy optimista. El 3% de utilidad neta después de sacar, obviamente, todo pues, el tema de los costos, los gastos, pagarlos. Los impuestos al gobierno y obviamente pues si necesitamos financiación le vamos a pagar al banco los intereses, ¿cierto? Entonces nos va a quedar un 3% aproximado o un poquito más y eso es lo que yo les voy a prometer para esta nueva compañía. ¿Cómo les parece? ¿Se unen conmigo a esta tarea loca de montar compañía? Gracias a todos los que se conectan en este momento. Esperemos a ver si alguien se mete a esta loca empresa que quiero formar hoy con ustedes. Obviamente, después, cuando yo les digo a ustedes ese 3% de utilidad bruta, ahí también está incluido, ya está descontado el 5% de los fraudes que se van a cometer en esta compañía. Sí, me van a preguntar, es que ¿cómo así que se van a cometer fraudes en esa compañía? O sí, ¿usted qué esperaba? Que en una compañía donde se ofrece el 3% no se van a cometer fraudes. Me estás diciendo que estoy loca y que soy una insensata porque te estoy invitando a emprender un nuevo negocio de camisetas blancas para uniformes en el que te prometo el 3% de utilidad neta durante el año, después de descontar todos los costos y gastos, incluido el 5% de los ingresos que se roban los perpetradores. Sí, soy una insensata. Pero déjenme contarles una historia. De acuerdo a ACFE, y no solo en el estudio de los de ahora del 2020, del Report to the Nations, sino que siempre ha estado, las compañías pierden el 5% de sus ingresos. Escúchenme muy bien, el 5% de sus ingresos por culpa del fraude y el abuso. Así que yo no estoy siendo insensata invitándolos a que hagan parte de mi compañía, donde vamos a hacer camisetas blancas, vamos a ganarnos el 3% de utilidad neta después de que el perpetrador se ganó el 5% de los ingresos brutos. Yo no estoy siendo insensata, estoy siendo muy honesta. Aunque no hay un muy, estoy siendo honesta. Cierto que a ustedes cuando los invitan a pertenecer a un negocio, nunca les dicen cuánto se pierde por fraude. Es que es más, a mí me gustaría saber quién de ustedes es capaz de determinar cuánto se está perdiendo por abuso.
La invitación de hoy es que tengan presente que en sus compañías siempre está pasando algo, siempre está pasando algo, y que ese 5% del que habla ACFE en su Report to the Nation no es mera casualidad o algo que ellos están colocando simplemente por alarmar a las compañías. No. Ese 5% de pérdida de los ingresos brutos por culpa del fraude, los perpetradores, los scammers, los abusadores, obedecen a estadísticas reales. Y eso que lo que podemos medir, lo que podemos medir. Es que es más, cuando ustedes están haciendo los reportes en sus compañías, sean contadores, revisores fiscales, auditores, ustedes en sus reportes colocan que o tienen una partida diferente donde apuntan todos los fraudes que encuentran. Porque es que eso es lo otro. Nos da pena contar. Si lo cogen, bueno, y si nos dimos cuenta, pues lo llevamos por allá y lo colocamos debajo del tapete en otros gastos. Y si de pronto es una compañía donde tiene una junta directiva que da muchos ejemplos, o sea, que es ejemplar, y a veces se enojan, pues uno que otro fraude se esconde en otras cuentas, en otros gastos, y no se dan, no, ni lo perciben. Así que yo quisiera hoy saber, con esta reflexión, quién de ustedes se uniría conmigo a formar una compañía donde yo les prometo el 3% de utilidad neta después de que el perpetrador ya se ha llevado el 5% de los ingresos brutos. Y muchas veces a uno le dicen, ah, pero es que los perpetradores también comen, porque en esto, con los empresarios, esto es un universo que yo pienso que es como infinito, o es como un pluriverso, porque a veces cuando uno está trabajando con ellos hay unas respuestas bien interesantes, sin juzgar y sin criticar, porque hay empresarios que nos dicen es que los perpetradores también comen, o si hay para mí, pues también habrá para los otros. Pero resulta que no se dan cuenta la real pérdida que significa ese 5% de los ingresos brutos. Primero, porque si un perpetrador se lleva el 5% de los ingresos brutos, que ese es el promedio de los fraudes que pasa a nivel mundial, ojalá en su compañía sea menos, incluido el abuso. A eso hay que descontarle también la tasa del impuesto de renta o del income tax que tiene usted en su país. En muchos de los países esa tasa va del 30 al 33% para las compañías que son ya con diferente tipo de sociedades, sociedades por acciones, simplificadas, sociedades limitadas, y ya para muchos empresarios que son unipersonales, pero que tienen un nivel de ventas interesante, entonces también aplica ese 30 o 33 o 35%. Porque es que usted a la administración de impuestos no le puede decir que a usted al final del periodo le quitaron el 5% de los ingresos por fraude y que por ende usted no va a pagar impuestos por eso. Y ese es el costo oculto de los fraudes y el abuso. Y es que hay que pagar impuesto por eso. A la administración de impuestos no importa el país. No importa el país. No le interesa que usted no tenga los controles suficientes para mitigar el riesgo de fraude y el riesgo de abuso. ¿Ustedes se imaginan donde uno llega de la administración de impuestos y le digan, yo no te puedo pagar impuestos porque este año tuve muchos scammers y perpetradores en la compañía, entonces no me quedó plata para vos? No, el mundo financiero, el mundo de los impuestos y el mundo del fraude no funciona de esa manera. Por eso esos costos ocultos hay que desmantelarlos, que desmenuzarlos. Y por eso cuando nosotros estamos hablando de fraude tenemos que tener claro
cuál fue el impacto económico de esa pérdida, pero a la vez cuáles son los costos ocultos que hay ahí. Entonces, el primero es la tasa de impuestos. Yo, a pesar de que yo tuve esa pérdida, yo tengo que pagar impuestos por eso. Y si usted intenta, por cualquier motivo, esconderlos, porque hay gente con ideas, hay gente muy creativa y piensa que eso se puede llegar a un, se puede esconder, sí, es que eso se puede esconder. Recuerden que infortunadamente los números pueden con todo. Pero el día que usted tenga una visita de la Administración de Impuestos, una inspección o una auditoría fiscal y le encuentren esa dificultad, ese problemita, eso le va a salir aún muchísimo más costoso que la tasa impositiva. Para los perpetradores esto es invisible, a ellos no les importa. Es más, a ellos les vale un pepino si es el 1% que se pierde o es el 10%. Pero en la vida real, el 5% de los ingresos brutos se van para las manos de los perpetradores de la industria criminal. Ya dijimos que era abuso y que era a través de fraude. Y el abuso corporativo es otro fraude por descubrir que muchas veces nosotros nos negamos a su existencia. Pero yo los invito a ustedes que si quieren hacer la diferencia, quieren agregar valor en sus compañías, se dediquen a buscar el abuso, que es muchísimo más, digamos que peligroso, porque se mimetiza, es camaleónico, se esconde entre los gastos normales de la compañía. Pero si usted pudiera seguirle la pista a esos gastos o costos que siempre están generando un cierto efectivo y tienen asociados ciertos proveedores y de pronto en muchas compañías ese tipo de gastos no está inventariado, como el tema de los uniformes, herramientas, papelería, los gastos de aseo y cafetería, esos insumos. Y si usted le sigue la pista, se va a llevar muchas sorpresas y de pronto algún día que nos veamos me va a decir gracias, pude encontrar algo. Porque la sensación que tienen los perpetradores, los abusadores corporativos, es que como eso ya está en libros, ya eso lo pagaron, nadie se va a enterar que yo me estoy sacando ciertos insumos de la oficina. En este momento que la mayoría estamos trabajando desde casa, eso no iba a impactar tanto. Y de hecho sería muy interesante que este tiempo que llevamos en casa, estos 4, 5, 6 meses que llevamos, ustedes pudieran determinar y hacer un paralelo de lo que había, lo que estaba sucediendo antes y lo que estaba sucediendo en este momento. Es más, si ya estamos trabajando desde casa para muchos, ¿por qué aún estamos pagando ciertos gastos en la compañía? Eso sería interesante averiguar el por qué. Entonces, hoy yo los invito con mi reflexión, es a que ¿quién se va a reunir conmigo a montar la empresa de camisetas blancas, donde yo les prometo que después del 5% que se lleva el perpetrador de los ingresos brutos, les doy el 3% a ustedes? No me llamen insensata, pero esa es la realidad. Y lo peor es que a los empresarios eso se les oculta. Porque cuando hablamos de fraude, parece que el fraude pasara al otro lado de la calle, en la otra esquina, en la casa del vecino, en la empresa enseguida. Pero nunca el fraude pasa aquí, porque ese es uno de los mitos de fraude. Eso nunca nos pasaría a nosotros. Nosotros estamos más o menos preparados. La gente que trabaja con nosotros es honesta y nunca hacen una debida diligencia y nunca investigan qué hacen las personas. Entonces hoy yo los invito a que primero determinen en sus compañías qué están haciendo con esos impactos económicos, con esas cifras, con esas pérdidas, a dónde se van. Si es una pérdida en inventario, entonces claro, se disminuye el inventario, ¿contra qué se está yendo?
Ah, posiblemente una provisión si todavía la hacen. Entonces, claro, está pasando que se va contra algo que ya estaba instituido como gasto, pero no se está registrando como pérdida. ¿Se fijan qué tan delicado es el tema? Lo ponemos ahí porque ya posiblemente hubo una provisión para proteger ese inventario. Pero cuando realmente fue un fraude, no lo estamos llevando al gasto real de los fraudes, lo estamos escondiendo. Tengan cuidado cuando estén contabilizando estas pérdidas, porque si se enfrentan a una auditoría fiscal, a una visita de la Administración de Impuestos, ustedes van a tener que explicar esa parte. Y sobre todo si se descontaron entre todo ese mundo de gastos, digamos ese global de gastos que tenían, se los descontaron para en su declaración de renta, en su declaración anual de impuestos, ustedes la van a ver bien oscura porque ustedes no debían descontarse esa parte de los fraudes para pagar menos impuestos. Y adicionalmente, si hay accionistas que preguntan por estos temas, hay que ser honestos. Ustedes ahora posiblemente no se van a reunir conmigo a montar la empresa de camisetas blancas, pero ustedes si son accionistas de otras sociedades, y si no lo son, posiblemente lo han pensado, lo harán en el futuro. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que usted va a hacer a partir de momento? ¿Dónde están contabilizando los fraudes? Y si a usted le están diciendo que en esa compañía no hay fraudes, entonces pregunte por el seguimiento del abuso corporativo. Eso sería un KPI bien interesante. Eso sería un indicador bien interesante. Y si también le están diciendo que no hay, sea escéptico. Porque si lo hay, lo que pasa es que no lo están controlando. Vamos a ver quién está por aquí. Hola Walter, muchas gracias. Este tipo de pérdida regularmente siempre los corporativos no lo revelan porque muestran la falta de control que ellos mismos colocan y lo ven como una vergüenza. Por lo mismo, entonces yo no estoy siendo insensata, invitándolos a ustedes y contándoles toda la verdad. Gracias, Walter, de eso se trata. ¿Por qué? Porque si ellos saben que si la junta directiva o la asamblea de accionistas se da cuenta que hay un fraude, pues es lo primero que va a ocurrir. Lo que pasa es que la gente no sabe que el fraude ocurre en cualquier momento, en cualquier situación, que nos respira todos los días aquí. O sea, el fraude tiene unas como una anatomía, yo lo llamo así en mis cursos y mis entrenamientos, una anatomía tan particular porque está pasando todo el tiempo, pero a pesar de que sabemos de eso, lo escondemos, entonces lo clasificamos en otras cuentas o pues entonces si era una pérdida en inventario lo llevamos contra la provisión y si no pues por allá se esconde, pero no existe una cuenta a nivel contable o muy pocas empresas la tienen donde diga pérdidas por fraudes o pérdidas por abuso. Sería bien interesante que lo analizaran. Gracias, licenciado Bonilla, por estar acá también. Noemi, muchas gracias desde República Dominicana, desde Bogotá, Enrique. Peraza, muchas gracias desde Honduras. Andrés, está aquí también con nosotros. Alberto, desde La Estrella, Antioquia, muchas gracias. Desde Quito, Marco, Fabián desde México, muchas gracias a todos por conectarse. Para finalizar, quiero pedirles un favor muy especial. Como ustedes bien saben, Julián Ríos y yo hemos venido trabajando en la aplicación de Fraud Explorer. Yo me uní al proyecto cuando ya Julián tenía la estructura, digamos la arquitectura del proyecto. Y yo me uní ya a diseñar la librería de frases y hacer un par de cositas adicionales. The Fraud Explorer inicialmente fue pensada como para prevenir y detectar, y con el tiempo nos dimos cuenta que era la mejor herramienta para investigar también.
También la habíamos concebido como para el fraude y el abuso corporativo, y después cuando estuvimos trabajando en las librerías de frases nos dimos cuenta que era para cualquier, aplicaba para cualquier comportamiento antiético. Obviamente todo el tema de delitos económicos está involucrado en The Fraud Explorer, incluido la corrupción. Actualmente están evaluando a The Fraud Explorer como una de las mejores herramientas anticorrupción en América. Para ello, y entre muchos documentos que hay que presentar, debemos presentar una pequeña encuesta que consta de 8 preguntas que fueron diseñadas por el evaluador, no fueron diseñadas por nosotros. Julián puso esta pequeña encuesta. Creo que está en Google o está en el link que les dejamos en Facebook. Y son 8 preguntas donde solo preguntan cómo usted implementaría un programa, qué disposición tiene. Sí, es muy simple. La idea con esto es medir la aceptación del control de la corrupción a nivel latinoamericano. Así lo veo yo, porque las preguntas son muy simples y no comprometen en nada a la persona. Es más como cuál es el nivel de aceptación de hacerle control al tema de la corrupción. Nosotros a través de Auditool posteamos el link, pero a nosotros nos gustaría mucho que ustedes nos ayuden con esta pequeña encuesta. No les quita más de 2 minutos, yo ya la hice, obviamente. Y es simplemente para demostrarle al evaluador qué tanto estamos comprometidos en Latinoamérica con este tema de corrupción. Así que voy a volver a postear el link y les agradecería, o sea, esto es un compromiso casi que moral. Somos unos convencidos que The Fraud Explorer es una herramienta social, no es una herramienta incluso no solo para auditores ni investigadores. Nosotros nos metimos en la cabeza que nosotros tenemos que ser democráticos tanto con la información, pero también con esta herramienta. Es por eso que es una herramienta open source. Si alguien la necesita, siempre va a estar ahí habilitada. Ahí está el demo y adicionalmente Julián hace poco le colocó otra, le adicionó otra ayuda para conocer la interacción de la librería de frases cuando las personas hablan acerca de ciertos actos antiéticos. Y igualmente, si alguien necesita que nosotros hagamos todo el despliegue, el deployment, la implementación, nosotros lo hacemos. Tenemos muchos clientes que han decidido no involucrar a su personal en la administración de la herramienta porque es de carácter secreto. Recuerden que las actividades de control hay muchas que son confidenciales. En este caso, el Fraud Explorer en muchas compañías es de carácter secreto. Solo una o dos personas saben que se está corriendo dentro de la organización. Y en otras compañías, ellos simplemente solicitan un acompañamiento en el despliegue y ellos solo se encargan de hacer toda la administración. Y como es una herramienta open source, no necesitan de nosotros para nada, porque incluso toda la estructura y arquitectura está dentro de la página web. Nosotros te lo agradeceríamos. Esto ha sido un reto social, esto ha sido un emprendimiento mejor que el de las camisetas blancas, pero con un compromiso moral de entender que primero el fraude sí se puede prevenir y se puede detectar. Segundo, que nosotros sí podemos ser más inteligentes que la industria criminal. Tercero, que tenemos que botar el molde, pensar por fuera de la caja, ser holísticos y tener siempre el escepticismo a flor de piel. La técnica nos ayuda, sí. Las normas nos ayudan, pero por supuesto. Pero cuando nosotros somos abiertos mentalmente, podemos entender cómo la industria criminal opera. Y cuando hablo de la industria criminal, hablo también del peludo que está allá en la empresa haciendo daños, o de la señora que está en la empresa sacándose las cosas. Cuando hablo de la industria criminal, no estoy hablando solamente de los grupos armados ni el combo de la esquina. Estoy hablando de cada una de las personas que han decidido vivir de lo ajeno y quitarle a las personas con cualquier cosa, con insignificantes justificaciones.
Así que te invito a que tomes la pequeña encuesta y bueno, y te estaremos contando cómo nos va. Si nos evalúan y quedamos bien, pues es un logro maravilloso. Y si de todas maneras nos evalúan y hay cosas por mejorar, pues es aún mejor, porque tendremos que siempre, siempre tenemos que innovar y mejorar en los procesos. Me pregunta, ¿la encuesta la tienen que responder usuarios de la herramienta, cualquier persona? No, cualquier persona. Sandy, muchas gracias. Tú simplemente la ves, es que la encuesta no es acerca de la herramienta. La encuesta tiene 8 preguntas, 6 preguntas acerca de la corrupción. ¿Usted estaría dispuesto a implementar un programa anticorrupción, por ejemplo? Entonces, no tienes que ver la herramienta para poder responder la encuesta, no. Son 8 preguntas muy básicas. Y eso lo que está ayudando es a medir el compromiso que tiene la gente con la lucha de la anticorrupción. Eso es todo. Si tienen alguna duda, pues me pueden contactar en las tardes y yo se las responderé. La idea es tener encuestas esta semana para nosotros poder mandar esas encuestas se tienen que tabular, por eso Julián decidió ponerlas en Google, porque hay que tabularlas y entregarla con todos los documentos para el evaluador. Muchas gracias. Vamos a ver. Gracias, Erika. Bueno, y nos vemos la semana entrante. Esta semana hacemos la tercera entrega de cuentos de scammers y perpetradores seriales, la historia de Gerardo y Agustín. Y vienen muchísimas más historias con temas muy interesantes porque las historias de fraude tienen mucho, mucho que enseñarnos. Marjorie, la encuesta la vamos a dejar en Auditool, pero yo la voy a colocar aquí también debajo del video para que ustedes la puedan tomar. A todos muchísimas gracias y por favor cuídense montones. Un abrazo y bendiciones. Hasta pronto. One moment.